No, generalmente en la casa, salvo el himno, tratamos de no aplaudir. Tratamos entonces el artículo número uno. Sí, las votaciones las hacemos por voto electrónico todas, artículo por artículo. Ponemos el artículo número uno a votación. ¿Es necesario que se lea o directamente todos lo conocen? Listo. Se vota el artículo primero de la ley, de la orden del día 146/24. Senadora Guala, ¿se abstiene? ¿O sí? Te tenés que abstener en todo. Sí, ya sé, pero se abstuvo en general, lo lógico es que se abstuvo. El resultado. Lo decís. Sí, tiene la palabra la senadora Guala. Sí, era para aclarar que me voy a abstener en todos los artículos. Gracias, senadora. ¿Resultado de la votación del artículo primero? Sí, pero no lo tengo ahí. Matemática, dice eso. 56 afirmativos, 10 negativos y una abstención. Resulta aprobado por más de dos tercios el artículo primero. Se pasa a la votación del artículo segundo. Se vota. Resultado afirmativos 55, negativos 11, abstenciones 1. Aprobado por más de dos tercios el artículo segundo. Continuamos con la votación del artículo tercero. Se vota el artículo tercero. Resultado afirmativos 52, negativos 14, abstenciones 1. Resultado aprobado también por más de dos tercios. Se vota el artículo número 4. Falta Álvarez Rivero, su voto.
Resultado 55 afirmativos, 11 negativos, 1 abstención. Resulta aprobado el artículo 4, también por más de 2/3. A continuación votamos el artículo número 5. Se vota. Abad y Zimmerman. Afirmativos 51 votos, negativos 15, abstenciones 1. Resulta aprobado el artículo 5. Por más de 2/3, a continuación se pasa a votar el artículo número 6. Se vota. Abad Álvarez Rivero. Afirmativos 52, negativos 14, 1 abstención. Resulta aprobado el artículo 6 por 2/3. A continuación se vota el artículo número 7. Se vota, por favor. Atauche Lozada. Afirmativos 56, negativos 10, 1 abstención. Resulta aprobada la votación del artículo 7 por más de 2/3. Ahora pasamos naturalmente a la votación del artículo número 8. Se vota. Atauche Recalde. Afirmativos 55, negativos 10, 1 abstención. Resulta aprobado por 2/3 el artículo número 8. A continuación pasamos a votar el último artículo número 9. Se vota. Espínola, Pagotto, Silva, Vigo. Estamos. Cincuenta y cuatro afirmativos, 11 negativos, 1 abstención.
Resultando aprobado en general y en particular el orden del día número 146/24 se convierte en ley y se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Casi digo...